Bueno, mira, hablemos de tres eventos ciclónicos que tenemos en el Caribe. Uno es Flores, que va a entrar a la parte de la costa este de Estados Unidos por Carolina del Norte, un huracán peligroso, categoría número 5. Tenemos a Isaac. Isaac va a llegarse cerca del área de la Antilla como un huracán categoría número 1 o 2. Posteriormente, pasar las Antillas, cruzará hacia el Caribe como una tormenta tropical que la estaremos viendo su efecto a partir del día 14, 15 y 6, o sea, para el fin de semana. Las probabilidades de que coja dirección hacia Nicaragua, Tiene ¿cuáles dos son? rutas posibles, una ruta sobre Jamaica y una ruta sobre lo que es la parte de la costa de Cabo Gracias a Dios con Honduras. Esa es la trayectoria, o para el Golfo de México. Pero ese evento, sea cual sea, cualquiera de los tres, va a tener un efecto sobre lluvia sobre el territorio, principalmente fuerte en la zona del Caribe, que debe estar pendiente del acercamiento de lo que sería la tormenta tropical Isaac. Este fenómeno debería tener en alerta a la autoridad de la policía. Claro, vamos a tener marejadas, vamos a tener fuerte oleaje, fuerte viento, y esto nos va a alterar totalmente una zona de inestabilidad en todo lo que es el Caribe. Esto hay que tener pues advertencia en relación a lo que son las embarcaciones de pequeño calado, de que no tengan que zarpar debido pues a estas circunstancias, que a partir del día 13 vamos a tener afectaciones sobre lo que